Eran las primeras horas del día. El lugar, el sector de Río Lindo en San Francisco de Yohoa, una comunidad con muchos problemas de salud. La brigada médica de nuestro diputado por Cortés, Junior Burbara, líder del Partido Nacional, se hizo presente con la medicina que el pueblo necesita. La ayuda no se hizo esperar. Fueron los vecinos quienes descargaron los medicamentos del vehículo en que se transportaban. Espérate. Pedimos a ustedes que de una u otra forma el 18 de noviembre temprano vayamos a votar y que nos den el voto de confianza, ese voto que no lo van a desperdiciar porque nosotros lo vamos a aprovechar para poderle servir a ustedes en la comunidad. Recuerden que llevamos al abogado Juan Orlando Hernández para presidente. Por favor, votemos en la casilla de él. Ayuda. Su servidora que va como candidata a alcalde, ¿verdad? Estamos en la cuarta casilla, en la papeleta, y tenemos a Junior Burbara como candidato a diputado, ¿verdad? En la casilla número 65. Miremos bien, fijémonos, sepamos escoger las personas. Recuerden de que esta ayuda que viene, él hace también del dinero de él, ¿verdad? Del sacrificio de él para poderle servir a ustedes. Así que no se les olviden que Junior Burbara va en la casilla número 65, que se nos grabe el número, casilla número 65, que va a estar él ahí, ¿verdad? Esperando que ustedes lo beneficien con su voto, así como él viene a ayudarnos en esta mañana. Los problemas que aquejan a esta comunidad son muchos. Entre ellos las infecciones gastrointestinales, algunas enfermedades respiratorias, infecciones parasitarias y hasta de tipo venéreas. Y niños, muchos niños de todas las edades fueron los que recibieron también la pronta atención del equipo médico que conforman el Comité de Salud que tiene el diputado Junior Burbara. Y es así como llegamos al final de la misión encomendada por nuestro diputado y amigo Junior Burbara, llevar la salud a quienes la necesitan. Les dejamos ahora con unas imágenes captadas por nuestro lente y será hasta la próxima donde les contaremos cómo la salud de los hondureños mejora con las brigadas médicas de Junior Burbara, diputado. Hasta la próxima.